celebrar un año más en nuestra iglesia San Lucas el recordatorio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús. Y este año lo vamos a hacer como lo hemos venido haciendo durante otras oportunidades, en vivo. Vamos a entonar entonces todos juntos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y siempre. Amén. La primera escena que vamos a ver en esta noche tiene que ver con la proyección que vamos a hacer del nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Creéis ahora? ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién les ha enseñado a escapar de la ira venidera? ¡Hagan penitencia para el perdón de los pecados! Pues después de mí viene uno más poderoso que yo. Ante él, yo no soy digno de postrarme para desatar sus sandalias. Explíquenos, díganos qué debemos hacer. Escuchen con atención. Aquellos que tengan dos vestidos, denle uno al que no lo tenga. Aquellos que tienen comida con abundancia, denle a aquel que tenga hambre. Y aquellos que tengan cierto poder,
obren con rectitud, no calumnien, no extorsionen y siéntanse felices con la paga que reciben. Entonces, ¿tú eres el Mesías, el Cristo? ¿Quién eres tú? Yo solo soy la voz que clama en el desierto. Yo solo soy aquel que ha venido a enderezar el camino para hablarles de la salvación. Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo? Yo solo los bautizo con agua para el arrepentimiento. Pero aquel que viene, que está entre ustedes y que aún no lo conocéis, él los bautizará con el fuego y con el Espíritu Santo. Tomará entre sus manos el azadón y limpiará su era, separando el trigo en su granero y quemando la paja en el fuego eterno. Yo soy quien debe ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Juan, bautízame ahora, porque así es como conviene que nosotros cumplamos con toda justicia. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo les dije, después de mí vendrá uno que se ha puesto delante de mí, porque ya existía antes de mí. Este es mi Hijo, mi amado, en quien he puesto toda mi complacencia. Recordad, todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Todo mal fruto será tirado en el fuego eterno. ¿Cuándo estáis aquí? 40 días. ¿Y durante ese tiempo no has comido nada? Yo tengo una misión que cumplir. Yo que tú dejaría esas ideas. Tú puedes gozar en esta vida. No vale la pena sacrificarse por nadie. Te repito, mi Padre que está en el cielo me envió a cumplir una misión. ¡Tamán! ¿De qué misión me hablas? La salvación de la humanidad. Olvídate de esas cosas. Tú puedes hacer de esta vida una vida mucho mejor. Pero si tú dices que eres el Hijo de Dios, conviérteme esas piedras en un delicioso pan y calma tu hambre. No sufras. Yo no lo necesito para vencer el hambre. La vida no solo se reduce a lo material. ¿Acaso no lo sabes? Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Mira, ¿veis todos esos reinos? Son todos míos. Soy muy poderoso. Escucha lo que voy a proponerte. Tú te unes a mí y yo te hago un rey lleno de riquezas y de gloria. ¿Y sabes por qué? Porque estas fueron dadas a mí y yo se las doy a quien me da la gana. ¿Entendiste? Solo tienes que hacer una cosa: postrarte delante de mí y adorarme. Pártate de mí, Satanás, porque escrito está: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Si sois el Hijo de Dios, arrójate a esos abismos, porque escrito está que te han encomendado a los ángeles para que te sostengan en sus manos y tus pies no lleguen a chocar con las piedras allá abajo. También escrito está: no tentarás al Señor Dios Todopoderoso. Me voy, pero yo no he sido vencido. No dejaré de tentar a este hombre y a todos los demás hasta que caigan en mis redes. No dejaré de hacerlo porque yo no descansaré. ¡Lo prometo! ¡Lo prometo! Maestro, hacia acá viene un grupo de gente para escuchar tu palabra. Miren, ahí viene un muchacho. La paz sea con ustedes. Y también contigo. Yo soy Jacobo, discípulo de Jesús. ¿En qué puedo ayudarles? Venimos caminando desde muy lejos. Mira esa multitud. Hemos caminado mucho en busca del Maestro, para oír del reino que Él habla y para que cure a los enfermos. Sí, la fama del Maestro ha crecido por todas partes. Vienen de Jordán, de Siria y también de otras ciudades, de Judea y Galilea. Andrés, ¿por esta razón dejaste a tu primer maestro? No, maestro, nunca hice eso. Dices que no, pero piensas que sí, que no. No traiciones nunca tu corazón a tus labios, ni tus labios a tu corazón. Maestro, la montaña se está llenando de mucha gente. Quieren escucharle. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los perseguidos por la justicia, por defender lo justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados
los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados cuando por mi causa los persigan y maltraten, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro premio es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Maestro, maestro, ¿debemos pagarle tributo al César? Dame la moneda. Aquí está, maestro. ¿Qué cara veis aquí? La cara del César, maestro. Entonces, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así será. Tenemos que hacer algo. Hay que detener a ese hombre. Tenemos que buscar una solución a este problema lo más rápido posible. Problema muy grande que tenemos. Señores, esta situación se está tornando insostenible para mí. ¡Ya no puedo más! Ese tal Jesús y su prédica se están tornando muy peligrosas, pero muy peligrosas para las buenas relaciones que tenemos con el Imperio Romano. Ustedes saben que yo debo velar por mis intereses. Lo mismo deberían hacer ustedes por los mismos. Yo también estoy de acuerdo. Tenemos que detener a ese hombre. No es más que un farsante. Sí, eso es. Un revolucionario que atenta contra nuestra iglesia. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Quién nos puede ayudar a identificarlo? Tiene que ser alguien que esté cerca de él. Ese Jesús de Nazaret es un blasfemo. Se hace llamar que es que el rey de los judíos. Ah, y no siendo todo, que es que el rey de todo el mundo. ¿Algún día escucharon eso ustedes? Nunca. Pero, pensándolo bien, yo puedo. Sí, yo puedo hacer que lo arresten. ¿Y cómo? Conozco a Judas, sí, conozco a Judas. ¿Quién es Judas? A ver, les digo. Judas es alguien que lo conoce muy bien. Lo ha seguido por mucho tiempo. Es más, es uno de los 12 discípulos de Jesús. Pero no está muy convencido de él. Uno de los 12. Uno de los 12 discípulos. ¡Ja! Pero ¿cómo vamos a confiar en él? Escuchen muy bien. Ese Judas es un miserable que por dinero vende lo que sea. Es más, haré que venga ahora. Que lo traiga. Ay, no. Señores, este es Judas, el hombre del que yo les hablaba, el amigo de Jesús. Así es que tú eres Judas, amigo de Jesús. Amigo, no tanto. ¿Por qué? Dime. ¿Qué opinión tienes sobre él? Sabemos que tú lo has seguido por mucho tiempo. ¡Ja! También sabemos que tú administras el dinero del grupo. Sí, eso es verdad. Jesús nos habla de un reino, pero yo no he conseguido nada. Solo pobreza. Muchas veces hasta tenemos que aguantar hambre y sed. Por eso yo no estoy muy convencido de seguirlo. Es por eso que te hemos mandado llamar. ¿Conmigo? ¿Para qué? Escucha. Tú nos entregas a Jesús. A cambio, te damos una cantidad de dinero.
Sí, pero ¿cuántos? ¿Cuántos? Recuerda, es a quien Jesús les venderé. Déjame hablar con los sacerdotes y vamos a darte una cantidad de dinero. Mira. Él está dispuesto a negociar con nosotros. Yo sabía. ¿Qué tal si le ofrecemos 50 monedas? ¿40? Él dice que es un miserable. Creo que con 30 está bien. 30, de acuerdo. 30 monedas. 30 monedas. Judas. ¿Qué te parecen 30 monedas de plata? Suficientes para dejar de ser pobre. Piénsalo. Treinta monedas que serán mías, solo mías, claro, claro que sí, a Jesús lo venderé, porque el dinero es el rey del mundo, ¿verdad? Seré más poderoso que Jesús. Seré famoso en la humanidad. Yo también quiero ser rey para gobernar y dominar al mundo. Pero siguiendo a Jesús no lo conseguiré. Jesús nos habla de un reino, pero yo no lo puedo ver. Jesús va a ser un farsante, un mago que hace trucos para engañar a la humanidad. Pero a mí no. A mí no. A mí no me engañará. Jesús. Jesús me ha desilusionado. ¿Para qué yo quiero un reino? ¿Una vida eterna? Si yo no sé si es verdad o no. 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 ¡No es verdad! ¡No es verdad! Aquí en la tierra, aquí construí mi reino. Por eso lo venderé. Por eso lo venderé. No saben cuánto he deseado este momento para estar con vosotros, para compartir el Cordero Pascual antes de mi muerte. Les aseguro que no volveré a comerlo
hasta que se cumpla en el reino de Dios. Comed, este es mi cuerpo. También les dejo un mandamiento nuevo, que se amen todos como yo los he amado. Esta noche todos huirán de mí, porque el Hijo del Hombre será arrestado y crucificado, mas sus ovejas serán dispersadas, porque escrito está: heriré al pastor y se descarriarán las ovejas. Eso no sucederá, maestro. Porque aunque todo el mundo se escandalice por tu causa, yo nunca lo haré, porque hasta mi vida daría por ti. Pedro, Pedro, de cierto os digo, que antes que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres veces. Sentaos aquí y acompáñenme, orando conmigo. Mi alma está angustiada. Ahora sí, con toda la gente que sigue al maestro, vamos a formar un gran ejército para combatir a todos aquellos que están en contra de nuestro maestro. Claro, seremos famosos por todo el mundo. Claro, tendremos mucho dinero y seremos poderosos. ¿Se imaginan? Con el poder del maestro vamos a poder dominar el mundo y ser los reyes del mundo. Imagina, va a ser muy bien lo que se hace. Seremos, como tú dices, el rey del mundo. Basta, basta ya. ¿No me entiende? Mi reino no es de este mundo, que mi reino es un reino de amor. Ese es mi reino. El más pequeño, el más sencillo,
pero el más grande. Esta noche seré arrestado. Por amor al mundo, moriré para salvarlos a todos. Luego resucitaré de entre los muertos y me reuniré con mi Padre en el cielo. ¿Qué tal? ¿Qué le estará pasando a nuestro maestro? Está sufriendo. ¿Alguien sabe? Se le nota mal. Mejor oremos. Oremos por el maestro. Padre. Padre, aparta de mí este cáliz, mas que no sea mi voluntad, sino la tuya. Pedro, ¿tú también duermes? Todos están dormidos. ¿No han podido acompañarme? ¡Levántense! ¿Qué pasa, maestro? Mira que ha llegado la hora en que será entregado el Hijo del Hombre. Eso, maestro. ¡Vámonos! ¡Que ya llega el que me ha traicionado! Aquel que yo besé, ese es el hombre. Maestro, la paz sea contigo. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¡Arréstenlo! ¡Pedro! ¡Basta! ¡Lléveselo! Este tribunal se ha reunido para juzgarte, Jesús. Dime, ¿cuál es tu doctrina y la de tus discípulos? Yo he hablado abiertamente y nada he hecho en secreto. Pregúntales a los que me han escuchado. ¿Así le contestas al sumo sacerdote? ¡Que pasen los testigos! ¡Tú también estabas con ese hombre! No, no entiendo lo que me dice. Quiero decir, destruiré el templo de Jerusalén y en 3 días lo reconstruiré. Dicen que eres el Hijo de Dios. Solo es un blasfemo. Tú eres uno de ellos. Yo te vi con Jesús de Nazaret. No, yo no soy ese. Están equivocados. Sí, tú eres uno de ellos, porque hablas igual que el Galileo. Es más, les juro, yo ni siquiera conozco a ese hombre. Yo te conjuro en nombre de Dios vivo, a que tú me digas, ¿eres tú el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios? Tú lo has dicho, y aún os declaro que veréis a este Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios, venir sobre las nubes del cielo.
vosotros lo habéis escuchado. Con sus palabras se ha condenado. ¿Qué os parece? Es reo de muerte. Es reo de muerte. Pero como nuestra ley no nos permite condenar a nadie, llevadlo ante Pilato. Preferible es que muera un solo hombre a que perezca toda una nación. Un verdadero criminal, blasfemo y traidor. ¿Y qué quieren que haga con él? ¡Que lo condenen! ¿Qué mal ha cometido? Levanta al pueblo predicando una nueva doctrina. Además dice que no se le paguen los impuestos al César. Quiere destruir el templo y armar una revolución. ¿Ya escuchaste de qué te acusan? ¿Realmente eres tú el rey de los judíos? ¿Lo dices tú? ¿O porque te lo han dicho de mí? ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sacerdotes te han entregado a mí. Dime, ¿qué has hecho? ¿Acaso quieres un reino? Mi reino no es de este mundo. ¡Ah! Entonces sí eres rey. Tú lo has dicho. Yo soy rey. Para eso nací. Para eso vine a este mundo. Para decir la verdad. ¿Verdad? ¿Cuál verdad? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no decís algo? ¿Acaso no sabes que tengo el poder de condenarte o liberarte? Nada podrías contra mí si mi padre no te lo permitiera. Blasfemo. Todo poder viene de Dios Todopoderoso. Vosotros me habéis presentado a este hombre como un alborotador del pueblo. Pero habéis visto, lo he interrogado y no lo encuentro culpable. Así que después de azotarlo, lo dejaré libre. ¡Azótenlo! ¡Tráiganlo a Barrabás! Tenemos que detenerlo. Hay que detenerlo. No. No puede. Tredecim! Quattordecim! Quindecim! Sedecim! Duodevicinci! Undevicinci! Vicinti otto! Vicinti nove! Tricinta! Insilla! Tricinta unum! Tricinta duo! Satis!
credere non posso. Resistenza sua è incredibile, se... Forza nel placet, no? Mutate flagello. Alcun clavis, eh? No. Canca. Contra nobis qua di vetur. Prova e stud. Quale? Il me sto parlo. Di benessere. Gusta! Gusta! Qui, faccio. E schifo in mente la magna. Vedi! Uno! Due! ¡Ahora Nazareno! ¡Fuerte! ¿Qué crees? Que tenemos todo el día para ti. ¡Vete, hombre! Párate ahí quieto hasta el César. En estas fiestas tenemos por costumbre liberar a un prisionero. ¿A quién quieren que liberemos? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? ¡Deja libre a Barrabás! ¿Y qué hacemos con el nazareno? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Crucificar a su rey? ¡Ese no es nuestro rey! ¡Ese no es nuestro rey! ¡Nuestro rey es el César! Mírenlo. Este hombre ya recibió suficiente castigo. Y no lo encuentro culpable. Si no lo condenas, tendrás problemas con el César. Me lavo las manos por la sangre de este inocente. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Sí! ¡Crucifícale! ¡Suelte, Barrabás! ¡Crucifícale! Por favor, libérenlo. ¡Ya es tarde! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Ya no quiero la plata! ¡Ya no quiero la plata! ¿Sabes qué? ¡Vete y lárgate! No. ¡He pecado! ¡He traicionado sangre inocente! Tú has traicionado sangre inocente. Ese ya es asunto tuyo. Ese no es nuestro asunto. ¡No! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Vete! Thank you.
¡Vaya! ¡Déjala pasar a su madre! Felices las mujeres que no tienen hijos. Los vientres que no concibieron. Los pechos que no amamantaron. Porque si esto hace, con el árbol verde, el balán con el árbol seco. ¡Vamos, avanza! ¡Ya basta, vamos! ¡Avánzate! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Vamos! ¡Avanza! Este hombre ya no puede más. A ver, tú, ayúdame con la cruz. ¿Y yo por qué? Te dije que le ayudes. Que conste que no he hecho nada. ¡Apúrate! ¡Avanza! Agárralo. Ayúdame aquí.
Venga. Yo. ¡Párate! ¡Párate, hombre! ¡Párate! Que va a salvar a otros y no puede salvarse a sí mismo. Padre, Padre. Padre mío, perdóname. Porque no sabe lo que dice y lo que hace. ¿Dónde está tu Dios, Nazareno? Si tú eres el Cristo, ¿por qué no te salvas? Y nos salvas a nosotros también. Tú no tienes temor de Dios. Nosotros estamos pagando por lo que hemos hecho. Este hombre no ha hecho nada. Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En verdad te digo, ya hoy estarás junto a mí en el paraíso. Si en verdad eres el Hijo de Dios, ¡baja! ¡Sí, baja y creeremos en ti! Padre. Padre. Padre, he aquí a tu hijo. Madre.
¡Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Eloy. 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 ¿Qué está diciendo? Está llamando a Elías. Padre, Padre mío, todo. Consumado. En tus manos. En tus manos encomiendo mi espíritu. Origen judío, profesión carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios. Mi nombre es Juan y mi personaje es Juan. Recompensa, salvación y vida eterna. Mi nombre es Eugenia Meléndez, voy a participar en la obra. Yo soy una de la María, voy a de la Llorona, voy a acusar a Pedro y voy a preguntarle a Juan el Bautista. Entonces, ¿tú eres el Mesías? Hola, mi nombre es Jasmine Acres y yo soy uno de los niños bautizados por Juan. Mi nombre es Alicia y yo soy en el Bautista. Búscalo y verás que al fin papás encontrarán. Y todo cambia. Mi nombre es Domingo Rojas y hago el papel de Satanás. Mi nombre es Daniel Gutiérrez y en este momento estoy haciendo en esta obra el papel de Pedro. Y todo cambia. La gente no sabe a dónde va. Yo soy Mario, yo represento a Caifás, el sumo sacerdote. Mi nombre es Nelson Velázquez, yo represento al sumo sacerdote. Mi nombre es Dagoberto Aristizábal, represento a los franceses. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti,
Señor. Sí, mi nombre es Roberto Esteban Cornejo y estoy interpretando a Judas. A mí no me encanta. La paz encontrará. Mi nombre es Carlos Jones y represento a los soldados. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Represento a Santiago y a Barrabás. Mi nombre es Maritza Mejía, yo soy una de las testigos que llaman cuando acusan a Jesús. La necesidad de creer en ti, Señor. Luis Brown, represento a Andrés. Anthony Reynoso, soy uno de los apóstoles. Mi nombre es Cristian Chavarro y yo soy uno de los soldados. Mi nombre es Marcos Carabajo y soy uno de los soldados. Mi nombre es John Agudelo e interpreto a un apóstol y también a un soldado. Mi nombre es Juan Reynoso y soy uno de los soldados. Mi nombre es Joshua y yo represento a un soldado. Todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. Oscar Sedano, representando a la Romana. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Mi nombre es Brigitte González y yo le hago una pregunta a Jesús al final de la cena 3. Cristo te ama en espíritu y verdad. Mi nombre es Nancy Aquino y soy una de las acusadoras de Jesús. En mi nombre es Cristina de Sena y represento a María, la Madre de Jesús. Espíritu y verdad. Mi nombre es Jaime Maura y represento a Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para presentarme, mi nombre es José Sedano. Me da un gusto haber trabajado con este grupo de gente. No quiero decir que soy el director, pero el encargado de poner este todo esfuerzo en conjunto. Y me ha tocado interpretar Poncio Pilatos y de Ladrón Malo. Pero el esfuerzo de todos. Acá yo no soy el director, soy uno más de este grupo. Y gracias por el esfuerzo de todos. Mi nombre es Paolo Orellana. Y ayudé aquí en la obra lo que es el sonido y iluminación y algunas cositas, pero con todos mis compañeros. Muchas gracias a ellos, que si no fueran por ellos, no se hubiera hecho nada. Felicidades a todo el mundo y muchas gracias a nuestro profesor, que fue Jairo. Y ahora él está viendo el fruto que él sembró. Muchas gracias a todos de mi corazón. Gracias. Yo soy el reverendo Jorge Ospina de la iglesia San Lucas y en nombre de esta congregación yo quiero dar un gran saludo y una gran admiración tengo por todos los actores que hoy participaron. Para mí es un privilegio tener a esta congregación y poderla pastorear y lo hago no por mi gracia sino por la gracia de Dios. Así que Dios los bendiga. Dios los guarde y los proteja y será hasta otra oportunidad y que Dios los bendiga de nuevo. Amén. Y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. Envíame, es mi Señor. Escucha aquel que clama su perdón.
tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. La paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va.